Hola, hola, trader, ¿cómo estás? El día de hoy es 19 de junio del 2020. Son la 1 y 55 de la tarde. 1 y 55 de la tarde. Como puedes ver, estamos en la página de la Bolsa de Valores de Lima, viernes 19 de junio. ¿Ok? Y como todos los días, estamos haciendo el análisis de diferentes productos financieros. Ayer, en el seminario que hicimos de la Bolsa de Valores de Lima, vimos una acción que era Cementos Pacasmayo. Vamos a verla. Y la verdad, yo estaba haciendo el seminario para mostrarles cómo entrar. Entré a esta acción y vi que se proyectaba muy bien. La verdad, lo había visto antes. Pensé que ya el precio ya se había ido. Ok, habíamos entrado también con otros inversionistas, pero la verdad, fíjate que voy a entrar otra vez. Cementos Pacasmayo. Cementos Pacasmayo. Fíjate el movimiento que ha tenido. Ok, mira el movimiento que ha tenido desde 3.95. Mira, 3.95, 4, 4.80, ¿no? Mira, desde esta zona, y nosotros ya habíamos hecho un video anterior casi por este punto, ¿no? Puedes irlo a ver, está en el canal de YouTube. Y mira, fíjate cómo el movimiento continúa con la directriz alcista. Vamos a verlo, vas a dibujarlo para que tú también lo puedas ver. Fíjate, mira, mira, la directriz alcista que está teniendo. ¿Qué probabilidades hay? Bueno, la probabilidad es que haga un pequeño retroceso, si es que lo hace. ¿Ok? Mira, pequeño retroceso. Podría caer un poco más, tal vez a la zona que estamos viendo aquí. A esta zona. Mira, a esta zona de acá. Y el precio. Después podría ser el impulso alcista nuevamente. ¿Dónde nos proyectamos? Obviamente a este precio. Fíjate al precio que estamos acá de aproximadamente de 6 sería la zona en donde el precio podría llegar. Obviamente, pues el precio no va a ser directamente eso, sino que va a subir, va, ¿no? Hace oscilaciones, se mueve, hace mínimos. Y para que llegue otra vez a la zona y el promedio es 6. Entonces, si nosotros partimos desde este punto que está en este instante, 5.15 a 6, vamos a ver, vamos a verlo, 5.15 a 6, ¿cuánto es el aumento del precio por acción? Sería del 16.5%. Fíjate, 16.5. ¿Cuánto te paga el banco? Ayer también lo dijimos en el seminario, ¿cuánto te paga un banco? No te paga esto, pues definitivamente no te lo va a pagar. Te lo paga anualmente que 1% o 2%. Bueno, tal vez sea un poco más, pero realmente no se compara con el aumento por acción. Mira el porcentaje, 16.5 de aumento por acción. Así que ahí tienes una enorme oportunidad. Lo vimos también en el seminario de ayer. Hay una enorme oportunidad con este producto financiero. Si quieres también verlo ya más detallado podemos entrar pues a los estados financieros, ok, a la información financiera para ver los ratios que de liquidez, fíjate, ratio de liquidez es un ratio de liquidez muy bueno, ok, pasa el punto de 1, tenemos un ratio de solvencia, bueno, el ratio de solvencia es un ratio constante, fíjate que es un ratio constante, el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio también. Si bien es cierto que desde el 2015 bueno, desde el 2016 ha tenido un ratio constante, fíjate, hay que ver los estados del 2019, obviamente, y también el último trimestre del 2020. ¿Listo? Es importante también eso. Y si quieres también algo más detallado, pues nos vamos a ver el análisis ya más detallado del producto, cómo se ha estado moviendo no solo este año, sino los años anteriores. Para eso vámonos a la herramienta que usamos, que ya, bueno, los inversionistas, los que ya están en el curso la tienen, fíjate, esta herramienta que nos permite ver, pues, el movimiento, fíjate, como retrocedo en el precio para ver cuál es el movimiento que tiene durante o ha tenido durante todo, mira, estamos viendo desde aproximadamente 2019, podemos todavía reducir un poco más y ver 2018, fíjate el movimiento que ha tenido, un movimiento muy, si bien es cierto, con una directriz bajista, pero ya a inicios del 2019, pues ha tenido una directriz muy lateral.
Mira, todo eso es mitad de 2019, muy lateral el precio. Y podría fácilmente, fíjate los movimientos alcistas que está haciendo, fácilmente podría volver a esta zona, ¿ok? Podría volver a esta zona que habíamos dicho, precio de 6 por lo menos, ¿ok? Entonces, tenemos muy, muy buenos datos con esta empresa. Obviamente tú, bueno, las personas que ya saben el curso, ya saben cómo analizarlo, saben ver todos. Esto saben analizar los ratios financieros y obviamente con toda la información que tenemos podemos tener una empresa más en el portafolio de inversiones. Muy bien, cualquier duda que tengas ya sabes, puedes hacerla en los comentarios, en el canal de YouTube. Estoy dejando en la descripción mi número de WhatsApp si quieres participar de algún curso, también me lo puedes pedir. Este martes también tenemos la masterclass, así que estás cordialmente invitado para participar de esa masterclass. Y vamos a hablar directamente todo ya, todo va a ser práctico, vamos a entrar a la página de la Bolsa de Valores de Lima, vamos a sacar la información que necesitamos, vamos a ver qué acciones son las más rentables, qué acciones son las más baratas y obviamente más rentables. Y con eso vamos a armar nuestro portafolio de inversiones, vamos a ver el análisis técnico y también vamos a estar pendientes del análisis fundamental. Cuatro ratios importantes que siempre utilizamos al momento de invertir. ¿Listo? Muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego.